es muy difícil que un importado primerizo compita. Entonces, mi recomendación es no trates de entrar al mercado con un producto que aquí se vende ya en cualquier lado y es como algo común y corriente, por decirlo así. Va a ser muy difícil competir y vas a tener que competir, no sé si por precio. Me ha pasado que clientes hacen eso y en un 2x3 la industria se quema y todos tienen que volar lejos porque realmente competir por 1 o 2 pesos mexicanos es mejor no hacer todo este trámite de enviar el dinero en dólares, de esperar 1 o 2 meses por la carga. Estamos hablando de carga marítima, si es envío aéreo a lo mejor es más rápido. Pero busca productos que se puedan diferenciar en el mercado y que no tengas que competir por precio. No busques esos productos que todos venden, que aquí los encuentras en cualquier lado, que los venden a lo mejor los chinos y vas a decir, bueno, es que ya todos lo venden. La verdad es que no. Sigue mi cuenta para que veas cuántos productos y novedades diario, diario publico que seguramente no venden los mercados chinos en tu país, en tu ciudad. Les aseguro. Si deseas contratar mis servicios, sigue mi cuenta Instagram fromchinawillow.tv y mándame un DM por ahí para atenderte a la brevedad posible y déjame tu pregunta en los comentarios.